Amigos, viajeros sin mapa, estamos en un lugar, un paraíso dentro del Ecuador, exactamente llamada Mendo. Vamos a conocer a un grupo de extranjeros, amigos, hermanos, argentinos, que están pisando tierra ecuatoriana. Vamos a conocerlo y descubrir un poco su aventura. Acá estamos en Collar. Hola, Elizabeth, hola. Saluda. Argentina también. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido Ecuador a ustedes? Nosotros en Ecuador estamos hace casi 4 meses. Y la verdad que extendimos el tiempo que a nosotros nos dan. Nosotros nos dan 90 días, extendimos 90 días más. Y fue por el hecho de que nos gustó mucho el país. Tiene unos paisajes hermosos, la gente también, estamos muy cómodos con la gente, los lugares. Así que bueno, extendimos, estamos de 4 meses y wow. Ahora pronto vamos para el lado de Otavalo y Ibarra. Nuestra ruta sigue para el lado de Colombia. Por los dos, más que nada, los dos tenemos ganas de... Yo venía de un viaje con amigas venía como... No quiero trabajar un año entero para tener solo un tiempo de vacaciones. Y venía con esas ganas de seguir viajando. Y él, bueno, nosotros somos de Río Grande, Tierra del Fuego, y hay mucho viento, un poco el cansado del clima. Sí, sí, vamos para el lado del norte de Colombia, pero puede ir variando por acá también. Y para mí, si están las ganas, es todo es posible, digamos. Hay que meterle y trabajar, porque nada, todo lleva su tiempo, su dinero, pero nada, es muy gratificante esta vida que uno se va, digamos. Te da una libertad absoluta. Se siente sí. La paz del lado de ustedes. Así que amigos, ya saben, si quieres hacerlo, pues es fácil, ¿no? Es fácil, con conciencia, teniendo en mente qué es lo que quieres trazar, a dónde quieres llegar y cómo te quieres sentir. Es uno de los puntos principales para que ustedes puedan viajar. Esta es la primera parte que vamos a presentar. La segunda parte vamos a ver cómo ellos conviven dentro de la combi, porque es su casa básicamente, es su hogar. Van a conocerlo y van a saber de qué se trata. No sé si quiere venir a conocer nuestro hogar, te lo presentamos acá. Un cartel que bueno, ahora con el tema de la lluvia se mojó un poco, pero indica un poco lo que estamos haciendo, como también la gente se interesa y lo lee y como que nada, llama un poquito la atención. Este es nuestro trabajo, estamos trabajando más que nada con piedras naturales, bueno, pulseras, un poco de macramé. Son energéticas estas piedras, ¿no? Energéticas, sí, cada una tiene su propiedad. Bueno, estos días estuvimos haciendo atrapasueños igual. Steffi está haciendo cuadernos. Ah, miren ustedes, estamos acá adentro. Haciendo encuadernación. Con Steffi, ahí está. ¿Qué está haciendo? ¿Puedo pasar? Sí. Encuadernación. Nosotros hacemos cuadernos artesanales. Cortamos las hojas, las agujereamos, forramos las tapas. Sí, la tapa, la contratapa, y luego se cose. Yo lo que estoy, me estoy dando cuenta que usted ama mucho la naturaleza. sí, nos encanta. Y nos encanta estar en lugares así, donde hay mucho verde, nos gusta mucho. Estoy viendo que la cama aquí, ajá. Si me siento ahí, no voy a poder acostarme, pero tienen un secreto. O sea, ahora te puedes sentar y es sillón, ¿ya? Pero se hace cama, digamos. ¿Puedes mostrar algo rapidito cómo, a ver, cómo se hace cama? ¿Es fácil? Sí. Tiro los almohadones para atrás. ¿Ya? Ah, mira. Así, y desenrollamos eso, que es la... Desenrollar. Ok. ¿Qué? ¿Como el colchón sería? Claro, el colchón. No, son las sábanas. Este es claro. Las mantas. Las mantas. Sí. Y bueno, obvio, eso no va, ¿no? No, claro. No te preocupes. Pero veo que tiene lo necesario, ¿eh? Tienes, sí. Por ejemplo, la cocina me parece una chulada esto de acá. Es horno y dos hornallas. Tenemos ahí lavamanos. Para el matecito. Lavamanos. Acá hay espacio de guardado, de comida. Ok. Esta es nuestra mesa. Claro, bueno, a ver. Eso lo armamos directamente nosotros, todo lo que es mueble, lo
Ah, hombre. Y acá hay esa banquetita y uno se sienta. ¿Ustedes cómo se financian ustedes todo eso? Nosotros con la venta de artesanías. Okay. Nuestros atrapasueños, ahí están los collares, piedras. El tema de las redes sociales. ¿Cómo lo están haciendo o no lo hacen o eso no tiene ingresos con eso? Claro, nosotros no tenemos canal de YouTube. Okay. Solo manejamos Instagram y Facebook. Uh-huh. Entonces no genera ingresos. ¿Y lo han pensado quizás? ¿O lo hacen más? No. Sabemos que hay muchos que están viajando, generando ingresos, creando contenido, que es un trabajo. Pero nosotros preferimos más la venta de nuestras cosas, conectar con la gente del lugar. Ah, qué bueno. Entonces, qué bueno. Como que nos gusta más eso. No somos muy de la edición, de grabar, tenemos un celular nomás, entonces como que por el momento no. Pero la pasan bien y están cómodos. Obvio. ¿Qué es lo que importa de la parte del viaje? Sí, obvio, uno sale a viajar para vivir de otra manera, un poco más relajado y soltando un montón, porque uno también no es fácil, porque también se extraña, tiene su familia. Tienen contacto igual con ellos, ¿no? Sí, obvio, pero bueno, es lo que uno decide igual, ¿no? Es lo que uno elige, yo elijo vivir así, y elegimos vivir así, y lo bueno es que lo volveríamos a elegir, lo seguimos eligiendo. Un saludo a Viajeros Sin Mapa, ¿así? ¿Sería? Sí, así. Te agradezco mucho y espero les vaya siempre bien, ¿eh? Chao, cuídense. Chao.